Hola amigos, estos días van a venir marcados por una serie de circunstancias favorables que nos van a ayudar y favorecerán el amor, sobre todo a los signos de cáncer, Leo y Libra. El trabajo lo potenciarán para Aries, Tauro y Escorpio, y el resto estarán menos potenciados, aunque Capricornio y Pisces tendrá que luchar sobre todo más para conseguir los objetivos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Arios estos días contáis con los buenos aspectos que recibiréis del Sol Mercurio Marte y Venus os van a ayudar a que todo a vuestro alrededor se vea favorablemente influenciado será un momento muy propicio para llevar a cabo todas aquellas iniciativas o proyectos que tengáis en mente vais a notar cómo vuestra creatividad e intuición crece notaréis sobre todo a nivel sentimental porque os vais a sentir muchísimo mejor, no solo a nivel de la pareja, sino también con los amigos y con todas aquellas personas que de una forma u otra formen parte de vuestra vida. Además, vais a sentir como muestras de vuestras ilusiones y sueños se hacen realidad. En salud, debéis intentar descansar un poquito más, pues tenéis ante vosotros unos días de mucho ajetreo, aunque algunos ya tengáis las vacaciones. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, una contraposición planetaria con vuestros signos puede traer pequeños tropiezos. Aunque estos días muchos de vosotros estéis de vacaciones, os va a resultar imposible alejar de vuestra mente el trabajo. Algunos de vosotros, porque estaréis preocupados por algunas tareas que os habéis dejado a medio hacer, y para aquellos que estéis trabajando os encontráis con multitud de obstáculos. Pero será por poco tiempo. Estos irán disipándose en los días siguientes. En el amor pueden surgir pequeñas discrepancias con la pareja. Que en algunas ocasiones vais a saber cómo atajarlas, pero esta semana es como si todo lo que hablaseis fuese en vuestra contra. Armaros de paciencia, que poco a poco van a ir a desapareciendo esos escollos que parecían insalvables. Menos mal que a nivel de salud os encontraréis con una gran fuerza física. Ellos va a llevar a sentiros muchísimo mejor. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estos días os gustaría iniciar viajes y sobre todo rodearos de amigos. Las relaciones sociales será donde vais a centrar toda vuestra atención. Aunque el luchador Marte se encuentra en tránsito por vuestro signo, lo único que hará es cargaros de una gran energía. Hará que estéis imparables, desarrollando una gran actividad, tanto a nivel físico como si tenéis un tránsito bajo de tipo intelectual. En cualquiera de los casos, ninguno de vuestros compañeros van a poder seguir vuestro ritmo. Lo que sí es tener cuidado es de no agotaros, pues ello puede influir un poquito en vuestro carácter, teniendo momentos en que quizás os ciegue un poco la ira y os lleva al enfado. Aunque no os preocupéis, pues en el trabajo el éxito os va a acompañar. En salud deberéis cuidaros, pues el calor os puede llegar a causar agotamiento. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, varios tránsitos planetarios de los llamados benéficos se encuentran por vuestras casas, cuarta y quinta de vuestro signo. Os van a ayudar a nivel de las relaciones sentimentales. Notaréis como todo lo relacionado con la familia será donde os encontraréis mejor y van a suceder acontecimientos que os van a traer alegría. Aunque estos días os puede preocupar un poquito más la economía, pero va a resultar algo relativo, pues el dinero entrará y no os faltará. Bien, os llegará por la suerte o por una mejora importante en el trabajo que ya tenéis. Los que estéis esperando un nuevo contrato, va a llegaros muy pronto. En el amor vuestro poder de seducción irá en aumento y veréis como si os encontréis solos para resultar por poco tiempo. Vais a recibir invitaciones para asistir a reuniones y fiestas, pero procurar no olvidaros de ninguna, pues alguien podría molestarse y no perdonaros el olvido. Si estáis de vacaciones o pendientes realizar un viaje, hacer una lista de lo que tengáis que realizar para no olvidaros de nada. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, sois el signo estrella por excelencia, no solo por el tránsito de vuestro planeta regente el Sol, ello os lleva a destacar, sino también pues, contáis con el tránsito de Venus, Mercurio y Júpiter, todo ello influye. Y de forma muy positiva en todos los aspectos de vuestra vida, destacando sobre todo en el trabajo y en aquellas actividades que desarrolléis. A partir de vuestro cumpleaños, todas aquellas metas que os marquéis culminarán con éxito. En el amor os va a tocar vivir unos momentos muy importantes junto a la pareja que se va a convertir en vuestro mejor aliado. Un proyecto de trabajo que os van a proponer va a resultar muy importante de cara a vuestro futuro y os va a ayudar a mejorar también la economía y salud. Unos días de descanso os vendría muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes influjos que recibiréis en estos días de Júpiter, Urano, Saturno y Plutón os van a ayudar a que por fin recogéis los frutos de todo el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores. Aunque ello se puede ver ensobrecido por el tránsito de Marte por vuestra casa décima. Ello os puede traer como pequeñas discusiones y enfados con vuestro entorno, con lo cual os aconsejo que os arméis de paciencia. Y así vais a evitar problemas. También debéis cuidaros un poquito y ser muy prudentes, sobre todo al comentar sobre vuestra vida íntima. Así evitaréis sufrir alguna traición o ser víctimas de la envidia. Si penséis salir de vacaciones, intentar olvidaros de las preocupaciones y de esa forma recargaréis vuestra energía de cara al invierno. Como sois unas personas muy familiares, pues a centrar toda vuestra intención en las personas que os rodean. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de vuestro planeta, regente Venus, os va a ayudar a crear un halo de misterio sobre vuestra persona. Ellos os va a llevar a que los demás deseen gozar de vuestra compañía. Además, los buenos aspectos que están enviando varios planetas harán que esta semana se convierta en una de las mejores del año para vosotros. Os van a llover ofertas de trabajo y los que ya lo tengáis será un momento especialmente bueno, os dejarán tomar y plasmar vuestras iniciativas que os llevarán al éxito. En el terreno sentimental las cosas comenzarán a mejorar, sobre todo en vuestra relación de pareja. Para aquellos que tengáis unos días libres, disfrutar sobre todo al aire libre, pues vuestras articulaciones os lo van a agradecer. Así os vais a sentir pletóricos en salud. Una invitación a una boda será para vosotros unos momentos en los que vais a disfrutar junto a vuestros amigos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entréis en una semana que os tocará luchar más de lo debido. Pues podréis sufrir en vuestras carnes el desengaño de alguien al que consideréis una persona leal. Con lo cual, estos días, debéis tener un poquito de paciencia, pues será un momento donde os toquen vivir situaciones y vivencias muy importantes. Pero otros os harán sufrir. Júpiter, desde Leo, os protege y os carga de una luz especial que os va a hacer brillar y tener un gran protagonismo en cualquier lugar que os encontréis. Los sucesos más importantes los protagonizaréis en el trabajo atrayendo el éxito y el triunfo hacia vosotros. En el amor, quizás tengáis que tomar alguna decisión muy importante. Para algunos puede tener que ver con afianzar la relación, para otros con un futuro matrimonio, pero será todo para bien. Unas pequeñas vacaciones os van a resultar muy afortunadas y los va a notar también la salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, una configuración astral muy importante se va a centrar en vuestro cielo, entre ellos el Sol, Venus, Marte y Mercurio. Serán unos días donde traéis como todo lo que sucede en vuestro entorno atrae la suerte y la alegría hacia vosotros. El Sol y Júpiter serán muy benéficos, sobre todo a nivel del trabajo, pero también os influirá de forma positiva para aquellos que tengan que viajar. O ya estén de vacaciones. A nivel laboral, todas aquellas iniciativas que toméis en vuestro lugar de trabajo o bien en vuestro negocio serán bien recibidas, obteniendo y atrayendo el éxito. Pero no solamente serán estos ámbitos donde os toque vivir grandes momentos, será también a nivel sentimental donde el ambiente se relajará y nacerá una etapa de gran optimismo a nivel de la pareja. En luz os notaréis con una gran fortaleza. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días de no configuración planetaria adversa en vuestros signo no, no for estará formada por Saturno marte y plutón os traen pequeñas contrariedades. tendréis que ir salvando una serie de obstáculos que van a aparecer en los distintos ámbitos de vuestra vida poco a poco la situación se irá estabilizando aunque por otro lado resultará positivo pues veréis como un amigo os brinda su ayuda en esta situación suavizándola y hasta vais a notar como esta mejora a nivel sentimental en cambio Todo lleva por derroteros más positivos, iniciando una nueva relación o bien afianzando la que ya tenéis. A esto es posible que a nivel económico obtengáis una entrada de dinero importante por la que lleváis largo tiempo esperando. En salud, pequeñas visitas al médico van a resultar muy importantes para apartar esas pequeñas dolencias que tenéis. Acuario, 21 de enero, y 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa sexta os harán vivir unos días donde iréis asentando los pilares para iniciar cambios en vuestra vida. Los benéficos aspectos que os envía Venus hará que en el ámbito sentimental se vea más influenciado. Veréis momentos muy importantes junto a vuestra pareja. Pero además, para aquellos que os encontréis solos, alguien va a entrar con mucha fuerza en vuestra vida. Se va a convertir en una relación muy fuerte. En algunos casos, en corto tiempo, llegará el matrimonio también se van a ver afectados de forma positiva el área de la familia y los amigos. Como a nivel anímico esta situación os va a fortalecer los demás ámbitos de vuestra vida, también se van a ver afectados, reinando la armonía en el trabajo y quizás en algunos casos recibiréis un legado o algo a nivel económico que os va a venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana se puede decir que los astros no van a estar de vuestra parte. Os tocará luchar con todas vuestras fuerzas con circunstancias adversas que os pueden crear algún quebradero de cabeza pues cuentas con varios tránsitos planetarios por la casa sexta de tu signo que os van a cargar de responsabilidades tanto en el trabajo como a nivel de vuestra vida para alguno ten, quizás tengáis que dejar las vacaciones para más adelante pues van a exigir de vuestra presencia pero ello en cambio resultar muy importante aunque este momento os es incomode de, de cara al futuro pues os va a reportar en ese futuro próximo éxito en salud Cuidaros un poco, vos podéis tener pequeños problemas que os obligarán o bien a hacer un poquito de régimen o pueden ser molestias respiratorias. En el amor, ser condescendientes con la pareja, pues a veces solamente pensáis en vosotros mismos. La economía sí va a tener en cambio una mejoría. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Leo y suerte para todos en general.